grito, el 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 grito. ¡Feliz Navidad, chiquillo! Ya falta poco para la Navidad. A pasarlo bien, a portarse bien también. Estamos todos, solo faltas tú. Y cualquier cosa aquí puede pasar. ¡Ese! Pues 23 de diciembre. ¿Qué le pidió el viejo pascuero por ese lado? Una caja de zanahorias. Una caja de zanahorias le pidió. ¿Qué le pidió usted al viejo pascuero, Juanito? Estar con toda mi familia, toda, que hace tiempo que no estamos todos juntos. Ahora pueden estar juntos, ahora pues. Sí. Yo pedí algo para todo el mundo. ¿Qué pidió? Paz y amor. Eso está bien. Ah, ¿y usted, don Waldo, qué pidió? Yo pedí unas cazuelas para todos. Yo volví. ¡Oh, cazuelas! ¡Feliz Navidad! Pídeme, ¿qué pidió usted? Yo pedí que de una vez por todas todos se cochinen bien cochinos. Y seamos todos felices. Oye, ¿por qué todos vienen con gorro y a mí no me hicieron gorro? ¿Por qué se damos? ¿Qué pasó con tu gorro, tú? No sé por qué no. ¡No alcanzó la tela! No. ¡Feliz Navidad, maestro! Las campanas van sonando con su alegre repicar. Conocen sus hermanitos, ¡ea! Y con el gatito Juan. ¿Dónde para usted un cassette de Navidad, cachureo? Se solo falta Chancho Man. Se han acercado a la mesa, solo falta Chancho Man. Esta noche es noche buena, ¡ea! Y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Ya viene la noche buena, ya se acerca. ¿Cómo dice con él? A ver. La, viene el Chancho Man. Esta noche es noche buena y tenemos que arrancar. El grito, el grito, el grito, el grito. Chancho Man. Tranquilo, no es que tenemos un concurso ahora, tenemos un concurso. Ya pasó, ya pasó. Sí, hora de concurso, hora de concurso. Sí. Nuestros participantes son David, Carolina, Ivonne. ¡Consola de videojuego! ¡Un este hermoso reloj! ¡Suerte, chiquillos! ¡Sabor! Les tengo una mala noticia, chiquillos. ¿Qué pasó? Quiso estar presente hoy día. ¿Y? A pesar de que era el programa de Navidad. No. Porque dijo que él podía contra David. Él podía contra Carolina. Que él podía contra Ivonne. Y también contra Marcos. ¡Atención! ¡Aquí llega el desastre hecho mono! ¡No!
el más terrible de los monos de la tele. ¡Chancho Man! Así para abajo, tía eso, así. Hace su entrada Chancho Man. ¡Ha llegado el vivo! Con su tremendo chancho llegó Chancho Man. ¿Chancho Man cree que le puede ganar David a usted? ¿Lo va a tirar al agua? ¡Atención! ¡Se está preparando! ¡Póngale la cintura! ¡Eso, la cintura! ¡Vamos a ver! ¡Fuerza! ¡Le toca el tiempo a la señora Ivonne! Oiga, pero señorita. Señorita. Oiga, mira. Señorita, por favor. Dice la concursante. Ella tiene más derecho que usted a concursar. Porque ella, oiga. ¡Atención! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Ahí pasó! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ponga en la cuerda a la señora Ivonne! ¡Ivonne! 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 Le toca el turno a Carolina. Carolina, vamos a ver si Carolina se agarra. Carolina, a ver. Carolina. Póngale la cuerda, por favor. Carolina. Atención, atención. Ánimo para Carolina, ánimo para Carolina. Es la última posibilidad. La última. Que Marco le gane, Chancho Man. Es la última posibilidad. Atención, Marquito. ¿Cree que usted que le puede ganar? ¿Sí? ¿Qué opina, Chancho Man? Tiene que hacerle barra. Vamos. ¿Cómo la encuentra físicamente, Chancho Man? Muy chico. Y con las patas chuecas. Le va a ganar fácil. Le va a ganar fácil. Y atención. ¡Marco! ¡Marco! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva, Marco! ¡Se lo lleva, Marco! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Y se lo lleva! ¡Oh! ¡El ganador es Chancho Man! ¡Abusador! ¡Atención! ¡Atención, atención! ¡Atención! ¿Habrá alguna mamá que le gane a Chancho Man? ¡Venga, señora! ¡Venga, rápidamente! ¡Venga, señora! ¡Esa señora, Chester! ¡Míreme el dedito, Chester! ¡Vamos a ver si esta señora le gana! ¡Vamos a ver si esta señora le gana! ¡Aquí viene, aquí viene! ¿Su nombre, señora? Claudia. ¿No importa que se caiga el agua? ¡Ya, arriba, Claudita! ¡Redoble de tambores, maestro! ¡Le toca el turno a Claudia! ¡Claudia! ¡Se va Claudia! ¡Se va Claudia! ¡Claudia! ¡Vamos, Claudia!
prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Mujer u hombre? Le da la misma cuestión. Le da lo mismo. Usted, señora, venga usted, señora. Otra mamá dice que esta mamá sí que le puede ganar. Atención, sube inmediatamente, señora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mire cómo queda Claudita. Claudia, Claudia. Arriba, Claudia, vamos a ver. Sube, ayúdela a subir. Usted, pues, señorita, ayude, ayude en algo que sea. Póngale el cordel ahí, póngale la cintura. ¡Atención! ¡Oye, pero! ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Claudia! 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 ¡Fuerza, Claudia! ¡Vamos, la barra, la barra! ¡Claudia! ¡Se la lleva también! ¡Se la lleva, Claudia! ¡Se la lleva, Claudia! ¡Ha ganado, Claudia! ¡Ha ganado, Claudia! ¡Se ha picado el Sancho Martín! Para todos los demás concursantes, incluida la otra, tenemos un reloj. La ganadora es Claudia, el grito fuerte. ¡Felicitaciones! Mire, le regalo ese cassette de Navidad. Ahí hay una canción que se llama Era Rodolfo un reno. Era Rodolfo un reno. Como un tomate y de un brillo singular. Todo su compañero se ría sin parar. Y nuestro buen amigo de que solo se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó. Y a Rodolfo lo eligió por su singular. ¡X! Una ardilla que estaba en el bosque que cantó esa parte. Era una ardillita, sí. Sí. ¡Ay, le maquita! La 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 la. Era Rodolfo un reno. ¡Epidemia! Que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular. Todos sus compañeros reían sin parar. Y nuestro buen amigo dijo no se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus, y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo por Rodolfo su estación. Y desde este momento toda burla se acabó. Y atención, el tiempo del concurso, en Navidad de Cachureo. ¡Sí! ¡Hora de concurso! ¡Hora de concurso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los concursantes son! ¡Cindy! ¡Cristian! Y aquí estamos con las abejas. Les recordamos que estamos en el programa de Navidad. Hoy día 23, mañana es Nochebuena. ¿Eh? Y después Navidad. ¿Quién quiere compartir? O sea, ¿quién quiere partir, no compartir? Es que uno como en la Navidad comparte todo. Entonces tiene pegaza para compartir. Vamos con Cindy. Atención, un minuto y medio. El que ponga más miel dentro de ese jarrito y lo traiga para acá será el ganador. A partir de ahora... ¡Tiempo! ¡Dale, Cindy! ¡Dale, dale! ¡Hágale, barra, hágale, barra, chiquillo! ¡Eso es! ¡Ya, don Gualo, Gualo, Gualito! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡20 segundos! ¡Cindy, Cindy, Cindy! ¡Sin
lindo, está excelente. Rápido, rápido, Cristian. Medio rápido, minuto, rápido. Se le fue medio minuto. Tienen que andar más rápido, chiquillos. Más rápido, vos. Vamos, vamos, rápido. 40 segundos. ¿Dónde está la barra de Cindy? La barra, la barra. Cindy, Cindy, Cindy. Rápido, fuerte, fuerte. 50 segundos. El tiempo va pasando. Vamos, 55. Vamos, dale, cabrón. 1 minuto 2. Y tenemos hasta el momento. Vamos, Cindy. Tres rayitas casi. 1 minuto 10, quedan 20 segundos y terminamos. 15. Vamos a llegar a los últimos 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a dejar que descanse. Llegó a las tres rayitas. Pero ahora Denise va a pasar de largo. ¿Usted cree? Sí, es muy buena abeja. Porque está usted que es más rayado. ¿Puede que se vea más? Atención, 1 minuto y medio, Denise. ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Denise! 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 ¡Vamos, la barra, vamos! ¡Vamos, Denise! ¡Eso, muy bien! Mirá, pero se le está saliendo todo antes. Está botando todo el jugo antes la señora Denise. 20 segundos ahora. Está botando en el camino. ¡Oh, Denise! Ven, esto es. Ese estuvo mejor, ¿ah? Ahí andaba mejor. Vamos a llegar al medio minuto. Tenemos 1 minuto y medio, señorita Ángela. Ya, no te vayas a botar todo el líquido. Esto es. Bueno. 40 segundos ahora. ¡Vamos, la barra de Denise, la barra! 50. Le queda poquito. Tiene que andar más rápido, Denise. ¡Vamos a llegar al minuto! ¡Vamos, 59, un minuto! Un minuto, quedan solamente 30 segundos para saber quién se lleva la bicicleta. Si en caso de empate, se van a llevar agendas electrónicas. Una para cada uno. 1 minuto 15. Eso es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Está difícil la cosa. Viste, vamos, yo a ver, dije, permiso. Empate, parece. De guata, parece. Yo le dije. Y la ganadora es Denise con Marjorie. ¡Oh! Por un poquitito así, así va. Está pasadita la raya 3 y ya no alcanza a pasarla. Pero ustedes se llevan una agenda electrónica. ¿Lo vio, Cindy? ¿Está bien? ¿Está claro? Claro. Eso, así me gusta, ya. Y seguimos con más cachureos, chiquillos. ¡Felicitaciones! El concurso de las abejas. A ver, este niñito me está llamando para acá. A ver, ¿esto no quiere más mamadera? ¿Seguro? ¿Seguro? La vamos a tirar para allá. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Páseme un cassette para regalar a este niñito. Tome. Ahí tiene un cassette de Navidad de cachureo. ¡Santa Claus viene a la ciudad, maestro! Pascuero pronto llegará y a todos traerá, si se portan bien, juguetes para esta Navidad. Pórtense muy bien, vayan a dormir y no se olviden nunca de hacer pipí, porque Santa Claus los niña. Eso. Él sabe cuando duermen, los vigila al jugar. También sabe si se portan mal. Santa Claus es bacán. Tienen que jugar, pero obedecer. No hagan enojar nunca a su mamá, porque Santa Claus los viene a ver. ¡Ese! ¡Moviendo! Una zanahoria viva traerá un nuevo matamoscas para Chancho Man, siempre que no nos portemos mal. ¡Eso, chica, un chico! ¡Vayan a
pipí. Si hay que hacer pipí, Santa Claus los viene a ver. Él sabe cuando duerme, los vigila al jugar. También sabe si se porta mal. Santa Claus es bacán. Tiene que jugar, pero obedecer. No hagan enojar nunca a su mamá, porque Santa Claus los viene a ver. Atención, luego viene Basurator, Johnny Látigo, Wences, Jackson y Sangrín en la lucha libre, la final de Cachureo. Están viendo. Es el señor Oso que vuelve a Cachureo, el señor Oso. Hola, amigos. ¿Cómo están ustedes? Oye, tiene fuerza este señor Oso. Uy, Marcelo. Oiga, qué gusto Oso, de verlos, amiguitos. ¿Cómo se le ocurrió aparecer hoy día, señor Oso? Lo que pasa es que yo fui a dar una vuelta por el mundo. Y ya saludé a todos los amigos, pero después me quedé solito. ¿Se quedó solito? Sí, no tengo a nadie en el mundo. ¿Cómo no tenés a nadie en el mundo? Sí. Nosotros tienen que a sus amigos. Porque a mi mamita, mi papito y no estaban. Oye, y en su mamá parte. Y su papá y todos sus amigos. Ellos ya se fueron al cielo. Ah, sí. Y yo me quedé solo aquí. No, pero no está y solo. Y no sabía dónde. Oye, no está solo. Lo invitamos a nuestra casa esta Navidad. ¿En serio? Claro que sí. ¿Y lo puedo acompañar? Por supuesto. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti soy muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Tú qué recuerdas? Solo por esas calles queriéndote aturdir, ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¡Que cante el público, a ver! Por eso hay muchas cosas más. ¡Qué lindo coro! Ven a mi casa esta Navidad. Muy bien. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió. ¡Chiquillo!
eso y muchas cosas más. Toda mi casa está dormida. Por eso y muchas cosas más. Nos ha venido a ver nuestro amigo Otuiti, que es Isla de Pascua. Oiga, usted sabe que Epidemia y Güense Lao saben una música pascuense. Mire, pónganse ahí, chiquillos. Páreme la wincha, páreme la wincha. Dale, dale, dale. Pónganse ahí. A ver, Otuiti al medio, Otuiti al medio. Ya. A cantar. Pónganse al medio. Ya, Otuiti baila lo que va a cantar Güense Lao y Epidemia. Ese se dice. Es que todos los gallos quieren acepear la grabación aquí, tienen que pagar con algo. Han pasado tenistas, futbolistas. Bueno, te invitamos ahí que te entretenga con cachureo. Ponte para ahí si quieres a mirar y a pasarlo bien. Atención, señores. Ustedes tendrán de tiempo exactamente 1 minuto y medio. Le van a pasar los platos. Tienen que servir los platos bien, uno frente a cada comensal. Si queda malo el plato, los mismos personajes lo sacan. Enseguida tienen que poner los tallarines, primero los platos. 1 minuto y medio, si se cae usted, va usted, señora. ¡Atención! ¡Vamos, ahí, ya! Pero ya está, córralo para atrás, ¿no? ¡Ya, señora! ¡Vamos corriendo, tallarines! Llevamos 12 segundos, señora. ¡Señora! ¡Apúrese! ¡Venga, señora! ¡Ya, señora! ¡Ya, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Ya, señora! ¡Ya, señora! ¡Ya, señora! ¡Que se vaya Rubén! ¡Que venga Rubén! ¡Ya, señora! ¡Ahora sí! ¡Tómelo con calma, señora! ¡No se me hace mal! ¡La mano, señora! ¡Ya, señora! ¡Ya, Rubén! ¡Sigue usted! ¡Llegamos 45 segundos ahora! ¡Con calma, Rubén! ¡Con calma! ¡Sí, el primer plato se le pasó el primero! ¡Bien! ¡Vamos, señora! Arriba. 56 segundos. Al segundo plato, señora, al segundo plato. Un minuto. La mano, señora, levanta las manitos. Ay, señora, ya. Ya, Rubén. 1 minuto 10. Vamos. Dale, Rubén. 1 minuto. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. Vamos a revisar. A ver, usted, Juanito, revisa aquí la. ¿Cómo está esta cosa? Vamos a ver esta cuestión. Este mismo. Pero muéstraselo al público, bien, Juanito. ¿Cómo está? Bien. ¿Está bueno o no? Pregunte al público, Juanito. Sí, Juanito. ¿Usted cree usted lo mismo que usted come en una lata en el suelo? Pero la gente no. Pregunte al público. Ya, respetable público. ¿Cómo está esta cuestión? Ya, uno. Distinguido público, niños presentes, ¿cómo está esta cuestión? Dos.
Y ahí para allá no hay nada más, Juanito. Y aquí está con un macho, yo hago todo pillado. Oye, ¿cómo sería si le tuviera vamos que echar a ir entonces ahora? Vamos a reemplazar esto y vamos con la segunda pareja. Bien. Pusieron solamente dos platos. Bien. Atención, que si ponen tres se podrían ganar ustedes un video grabador. Lo estamos viendo en cámara lenta en este momento, ¿ah? Señora, a partir de ahora, ¿tiempo? Bien, vamos. Bien, los platos, bien, los platos. Bien, con los platos vamos bien. Le faltaron señora, platos, señora. Le faltan señora. Platos. Le faltan platos, ahí va. 10 segundos llevamos ya, señora Verónica. Vamos, vamos, vamos. Oh, hey. ¡Qué saltarina! ¡Para, señora! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, señora! ¡Para el cabro! ¡Le quedan dos platos! 25 segundos. ¡Ya se viene a servir! 32 segundos, señora querida. ¡Ya, pero! ¡Señora María! ¡Bien, bien! ¡Bien, señora! ¡Ahí está bien! ¡Que siga atrás! ¡Esto! ¡Bien, amigo, a rellenar ahí lo que falta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y vamos, 48 segundos! ¡Qué bien va, qué bien va! ¡Oh! ¡Por acá, por acá! ¡Oh, lo que le falta! ¡Póngale lo que le falta, mi señor, amigo! La señora viene allá lejos, lejos. Un minuto, un segundo, un minuto, dos. Vamos, señora, usted depende, vamos. Mire, con un plato más que sirvan bien, se pueden llevar el video grabador. Le queda poquitito, poquitito. Vamos, señora Verónica, arriba, arriba, arriba. Ya, oh, yes, señora. Acá, acá. Un minuto. 10, 9, 8, 7, 6. 4, 3, 2, 1. Juanito, usted va a mostrar. Ya vaya, Juanito, ya. ¿Cómo está este plato? Bien, uno, uno. ¿Cómo está la mesa? ¡Bacán! ¡Es de 8! Bien, 2. ¡Esta cuestión cómo está! Y los ganadores son Verónica y este caballero. ¡Sigue con tu nombre! ¡Bien! ¡Casa! Nosotros, amigos, serían un par de Personal City. ¡Felicitaciones! ¡Qué buen concurso! ¿Les gustó? Sí, claro que nos gustó. Pues. Entonces no se separen de nosotros porque ahora vamos a unos pequeños consejos comerciales. ¡Ese! ¡Eso! ¡Señoroso, señoroso, señora civil! ¡Señoroso! ¡Eso! ¡Señoroso, así, así, así! ¡Ya, señoroso! ¡Bien, señoroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos de vuelta en Casuleos de Navidad! ¡Mire, Wenceslao, qué lindo cómo nos arreglaron el estudio hoy día! ¡Mira la estrella! ¡Muy bonito! ¡Los Ángeles! Esa corona hermosa arriba. El arbolito, mira. El arbolito, ese paquete de regalo. Ojalá que todo el mundo reciba un regalito, aunque sea modesto, no importa. Oye, cabezón. Y lo más importante, asomarse a la ventana, a ver si siente las campanitas. ¡Esta! ¿Ah? ¡Eso, eso! ¡Epa! Campanitas, campanitas, vamos a cantar. La alegría de ese día hay que festejar. Campanitas, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. Navidad llegó, hey. Llegó la paz. Y sobre la tierra hay felicidad. Vida llegó, llegó la paz. Esa es la ardilla, se metió la ardilla, se metió la ardilla. Bing bong, bing bong. Tome para usted. Campanitas, campanitas, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar.
campanitas, campanitas. Vamos a cantar la alegría de este día. Hay que festejar. La vida llegó y llegó la paz. Y sobre la tierra hay felicidad. Para ti, Juan Gordi, toma. Y llegó el amor. Y en los corazones vibra la emoción. Campanitas, campanitas, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. Campanitas, campanitas, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. ¡Hey! Pero déjame peinarlo. Sonríe. ¡Híjale! Ahí está, la lucha libre. Ya viene ahora, ya sí. Ahora sí que aquí estamos en la final de finales. Con jamón y papa ahí encima del ring. Sus ademanes de árbitro. La semana pasada quedó un gran despelote. Que esta semana ha quedado todo aclarado. Y vamos a con la final de finales. Exactamente, fue algo inconcebible la semana pasada. Cuando el basurento se tiró encima de nuestro escritorio. Venía bien agarrado.
¿Cómo están? ¡Qué alegría de estar aquí con ustedes! Quiero decirles que tienen que ser muy amigos entre ustedes. ¡No se peleen! Porque así yo les puedo entregar esta sorpresita que les tengo. ¡Ayúdame, hijo, ayúdame! Le metieron cuatro nuevos marineros a la bolsa. Parece que tienen los sueldos de los actores y no los quieren soltar. Aquí está. Este regalo es para ti. Y también tengo para ti. ¡Vamos, pelotón, a ver el corredor! ¡Vamos, Río Rosario! Y este para ti. ¡Felicidades! ¡Toma! ¡Cualquiera que le haga! ¡Para todos! ¡Regalos también para ti! ¡Toma, hijo, toma! El viejito estaba diciendo recién... Estaba diciendo recién que una forma de demostrar el cariño y amor es que cada uno de los personajes se saque sus máscaras y revele su verdadera identidad. Así es, a ver, a ver. ¿Quiénes son los verdaderos personajes? Bueno, bueno. Ahora vamos a saber. Johnny Lático. Nada menos que... ¡Qué sorpresa! ¿Quién será Wesley Johnson? A ver, esto es un misterio. Un aplauso para él, que bien lo hizo. ¿Quién será Sangrín? ¿Quién será? A ver. Ya habíamos dicho que usted no es necesario hacer esa demostración. Tome la rosita. Bueno, Pipotón, me toca develar a mí mi verdadera identidad. Vamos a ver quién es. A ver. Mi papá, se ven aquí. ¿Pero quién es? Yo soy el productor del programa. Así que las presentaciones que faltan las vamos a hacer cortitas porque después tenemos una pausa comercial, ¿eh? Y aquí tenemos entonces al productor del programa. Bueno, yo soy, usted sabe, con esta cabeza. No hay dónde equivocarse. Yo soy el cabezón de Marcelo del Cachureo, ¿eh? ¡Qué bonita sorpresa! Todavía falta la incógnita más grande. Falta saber si realmente quién es Jamón y Palta. ¿Quién será Jamón y Palta? ¿Quién cree usted que es, niño Jamón y Palta? ¿Ustedes lo saben? ¿La peluca? ¿Quién es? No, sáquenle la máscara. De los comerciales. Y ahora, feliz Navidad, muchachos, vamos a cantar. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Usted! Feliz Navidad, feliz Navidad. Tan loco Luis por la Mary Christine. No saben nada, que ya es casa. ¿De dónde sacó eso, mi niño? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué te pasa? ¿Sí, rima o no rima? Sí, rima, pero tiene nada que ver. Bueno, entonces, ¿sabes de comer? Oye, ¿qué?
canta Feliz eso? ¡Feliz Navidad! ¡Todo el mundo cantando! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Tan loco Luis por la Merry Christie! ¡Tan loco Luis por la Merry Christie! ¡Tan loco Luis por la Merry Christie! ¡No sabe nada! Porque nuestras pascueritas nos dicen que es tiempo de concurso en Casureos. Atención, don Marcelo y mi amigo Javier, la señorita Magda. Claudia y la señora Magda. ¿Cuántos hijos tiene Magda? Uno. Un hijo, qué bien, Magda. Vamos a formar una palabra. La tienen que formar, o sea, una frase, la tienen que formar en el orden estricto, 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 ¿ya? Mirando hacia allá, y ustedes mirando hacia allá, ¿ya? Porque a veces hay gente que pone mirando para el techo, uno tiene que mirar hacia allá, ¿ya? Y delante ningún cubo para que no se tape. Si ganan, tienen 2 minutos. El primero que forme la frase se va a llevar un mini componente cada uno. Segundo lugar, Scooter. Vamos a ver, señorita Maca, señorita Ángela. Esa es la frase. Paz en el mundo. O sea, tienen que primero poner la palabra mundo, después en él y arriba paz. El primero que lo arme en 2 minutos se va a llevar los premios. Atención, atención. ¡Tiempo ahí en los bloques volando! Aquí estamos bien, ¿ah? Ya tiene Moon. Tiene, búsquela de, búsquela de. Ahí está la de, parece, eso. Búsquela, búsquela. Mundo. Y por acá, ¿cómo estamos? Medio desordenados, no hemos armado nada todavía. Aquí este equipo ya tiene Mundo. Mira, en él. En él. Pero mira. Oiga, que van rápido estos chiquillos. Más para acá, más para acá. Oh, bien. Tenemos 42 segundos. Oiga, que va bien. Busque la M, busque la M. Y aquí, ¿cómo estamos, chiquilla? ¿No han encontrado nada todavía? No pasa nada. Están todas las letras, ¿sabes? Están todas las letras en el mundo. Solamente le falta la paz. Salga, don Gualo. Ustedes se pueden meter en el concurso, don Gualo. ¿Dónde estará la A? Le falta la Z y se llevan los dos mini componentes. Le falta la Z. Le falta la Z. Encontrar la Z, 1:15, el tiempo se le acaba. ¡Cambiarla, puede cambiarla! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Cambia una A, cambia una A! ¡Cambia una A por otra! ¡Ahí está la Z, busca una A! ¡1:30! ¡1:30! ¡Tiene que cambiar otra! ¡Tiene que cambiar otra! ¡Está la A en la misma de la Z! Dos minutos. Ahí la O. Ahí está. Ahí, y ahí trae la Z el niño. Y los ganadores son Marcel y Javier. A ver. Saque, a ver. Paz, le falta una E aquí en. Le falta una E.
Le falta una E, ¿dónde hay una E? ¿Dónde hay una E? ¡Cámbiame el equipo! ¡Tan como toda la idea! ¡Qué nervioso! Le vamos a dar 15 segundos. ¡Dale, dale, dale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Dónde estaba la letra que falta? Aquí está. M, y aquí estaba la E. Aquí está. Aquí usted ponía la M ahí. Y la E. Y la E ahí. Y la E ahí. Y se ganaba el premio, ¿ves? Pero anduvieron cerquita. Anduvieron cerca. Sí. Oye, Marcelo, Marcelo. ¿Usted qué opina, caballero? Muy cerca, vos. Cerca anduvo, pero no llegó. ¿Y usted qué opina? Anduvo cerca. ¿Y usted qué opina, Claudia? Venga. Vengan para acá nomás. Usted anduvo lejos, ¿ah? Súper lejos. Pero como la Navidad es la fiesta de los niños, vamos a hacer una excepción. Le vamos a dar a usted un mini componente, que es una niña, y el otro para usted. Y usted, si llevar un scooter, le puede servir para su hijo, su sobrino, y usted para su hijo. Así que vamos todos contentos. ¿Ah? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Pasará, digo yo, en la pensión de cachureos en Navidad. Yo creo que algo especial, pues si una fecha tan particular, ¿no? ¿Habrá una pensión de Navidad de cachureos? ¡Hay que ver! Por ahí viene, parece. Miren, entrando las cositas, los muebles, y ahí van los monicacos. ¡Campanita! ¡Ay, por Dios, niños! ¡Qué tarde! ¿Cómo pasa la hora? Si ya estamos tan cerca de la hora. Tomen, sobre con papel y lápiz para cada uno. Ya, tomen, 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 tomen. Señora, tomen. Señora, pero ¿para qué si ya salimos de clase, pues? ¡Ay, por Dios, Juanito! Esto es para que le escriban la carta al viejito. Señora, ¿para qué si lo tenemos aquí, pues? ¡Ignorantes! Lo que la señora quiso decir es que hay que escribirle la carta al viejito Pascuero, a Santa Claus, a Papá Noel, también en algunas culturas. ¡Sí, César! ¿Qué? ¡Cállate! ¡Escribir la carta! ¡Yo no! ¡Los regalos! Ay. Yo ya le pedí mi regalo al viejito. Ojalá que se cumpla. A ver, señora, ábrame la puerta. ¡Don Gualo! ¡Ay, silencio! ¡Corten esa música! Hoy es una noche especial. Noche de paz. Noche de amor. ¿No le dice algo eso, Don Gualo? Noche de paz, noche de amor. La cena de Navidad, pues, señora. ¿Qué va a hacer con la cena de Navidad, oiga? Sí, Don Gualo, usted sabe, guatita llena, corazón contento. Ya, señora, tengo todo listo lo que le pedí, pero me faltó papel para pedir más cosas. Ay, pero ¿qué pidió, conejito? Pedí zanahorias. ¿Y qué más? Zanahorias. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esa cosa naranja con verde arriba? ¡Zanahorias! ¡Eso también te di! ¡Ay, por Dios! ¡Qué buena zanahoria! ¡Me faltó sobre para tanta cosa que pedí! ¡Mire, pedí un vertedero importado, un basurero portátil y una pelela enmarcada! ¡Uy, pero señora, ahora que me acuerdo, se me olvidó una cuestión! ¡Ay, pero qué se le olvidó, pues! ¡Un hongo para el dedo gordo! ¡Ay, qué asqueroso, oiga! ¡Voy a gastar el lápiz de escribir para pedir tantos regalos! Yo ya sé lo que voy a pedir. Algo que me hace mucha falta para todos mis libros. Mandé a pedir una biblioteca de 40 por 40. ¿Centímetros? ¡No, metros! ¡Tengo muchos libros! Pero es tan tarde. No vamos a alcanzar a llevar las cartas al correo. No se preocupe, señora. Hoy día el correo atiende hasta más tarde. Ya, Chauro. Pásame las cartas. ¡No, no me lo paro! ¡Aquí está la mía! ¡Ahí está la mía! ¡Vede! ¡Apúrese, apúrese! ¡Menos mal! ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Esperar nomás? ¡Solo nos queda esperar! ¡No, no, no! Solo queda esperar. Bueno, esperemos. ¡Oh, pero
Para no perder el tiempo, ayúdenme a poner la mesa. Bien. Bien. Señora, ¿en qué servicio vamos a usar? El que está ahí en la cocina. Muy Chester, bien. Por favor. Señora, señora, ¿qué copas tondo? Oh, y traiga las de mi pieza, las de Bacará, pues las elegantes. Esas que tienen como 100 años. ¿Y yo qué hago? Usted saque la basura, por supuesto. Oh, vaya. ¡Qué rico! Y me la voy a dar para la pieza. ¡Ay, qué asqueroso! Oiga, váyase. ¡Juanito! ¡Juanito! Deje ahí la cena, no la toque. ¡Ay, sí, mi regalo! Quiero decir, mi regalón. Vamos, señor. Siéntese, no va, siéntese. ¿Y mandó las cartas? Sí, señora, ya entregué todas las cartas, está todo ok. Ay, ¿pero está seguro que las entregó? Sí, pues señora, no le estoy diciendo. Oye, ¿y entonces por qué no viene el viejito? Eso es lo que sí, me sí, pues ya lo estamos esperando. Don Gualo vio que echó la carta dentro de un sol. ¡Cállate, los monos aborteados! Le estoy diciendo que sí llevé las cartas al correo, cabro. ¿Y el viejito? ¿Y por qué no viene entonces? ¡Ay, miren! ¡Ahí viene mi regalo! ¡Oh, no! ¡Viene mi biblioteca! ¡No, no, no! ¡Es mi vela! ¡Son mis zanahorias, mis zanahorias! Solo exista felicidad y compartamos con nuestros seres queridos un momento de amor junto al verdadero significado de esta fecha, el nacimiento del niño Jesús. Y recuerden que no son los regalos el sentido de la Navidad, sino la generosidad con las personas que amamos y que nos aman. ¡Oh, oh, oh! Noche de amor, todo duerme alrededor, solo vela mirando la paz de su niño en angélica. Jesús en el corazón, que todas las religiones sean más unidas, que todos los seres humanos
dejemos de pelear alguna vez para que la noche de paz se haga realidad. Son los sinceros deseos de este grupo de amigos de Cachureos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Noche de amor, todo duerme alrededor, solo vela mirando la paz de su niño en ligado.